Hola gente bella, yo soy la Javi y hoy les vengo a contar Ravensong. Me puse mi polera especial para este video porque Dios. ¡Ah! Como ustedes ya saben, o espero que sepan, porque si no, no sé qué están haciendo acá. Yo amo con todo mi corazón la saga de Green Creek, o la saga de Wolfsong, como algunos la conocen. Acá tengo mi ejemplar de la canción del cuervo, o Ravensong, que asumo está siendo traducida en estos momentos por BIR, y si no, tengo mucha pena por la gente que no lee en inglés. Pero nada, yo este libro lo leí el año pasado, lo tengo súper marcado con post-its, como pueden ver. Tengo cosas subrayadas, porque en este libro están mis personajes favoritos. O sea, no mis personajes. Ay, sí, pero puta, es que los otros. Ay, no sé. A ver, está mi pareja favorita. En este libro está mi personaje favorito, que es Gordo. ¡Vamos a partir! Si vieron mi video de Wolfsong, que supuestamente era una reseña, pero al final les terminé contando el libro porque no tengo chill. Decidí hacer lo mismo con Ravensong, porque hay gente que le da paja leer las cuestiones, pero le gusta escuchar cómo son, pero no el audio, no el audiolibro. Así que se los voy a contar, que total a mí me encanta hablar de esto, ¿qué importa? La cuestión es que Ravensong nos cuenta la historia, bueno, nos cuenta la continuación de Wolfsong y más específicamente nos cuenta la historia de Gordo. Para los que no están familiarizados con Wolfsong, que les interesa, por favor vayan a ver rápidamente mi video de Wolfsong, donde literal les cuento todo el libro. Y después vuelven. A ver, primero voy a hacer como un resumen sin spoilers, igual que lo hice con Wolfsong. Y después voy a decir, onda, vienen los spoilers y van a tener que irse los que no les interesa. Así que, a ver, Ravensong, sin spoilers, es la historia de Gordo Livingstone, que es el brujo de... ¿spoiler? No, porque si leyeron Wolfsong no es spoiler. Ya, estos son... No voy a decir ningún spoiler de Ravensong. No, de Wolfsong sí, obviamente que sí, porque es la continuación. En fin, como les decía, Gordo Livingstone es el brujo del Pack Bennett y nos cuenta su historia. Para los que leyeron Wolfsong saben que Gordo era parte de la manada antes, pero se separó y nadie sabía por qué. Ahora, el por qué está en este bello libro. Está en Ravensong. Aquí sale por qué Gordo decide irse lejos y no volver. Bueno, sí volver, porque claramente ya sabemos que volvió. Gordo... ¿No les puedo contar la historia? ¿Cómo les cuento esto? En este libro nos vamos a enterar de por qué Gordo decide alejarse y romper lazos con el Pack Bennett, o con la manada Bennett. No les voy a decir las razones porque esa es la gracia del libro. Pero también nos cuenta lo que sucede durante esos 3 años, 1 mes y 26 días. ¡Qué atro! Yo debo decir que lo que más me gustó de este libro fue cómo está escrito, porque está narrado, onda, con flashbacks, onda. En un momento partimos con el pasado, onda, nos cuentan como la historia de Gordo, de cuando era cabro chico, cuando conoció a Mark, cuando conoció a Thomas, a Elizabeth. Y entre medio están los flashes del presente, o sea, no del presente, sino que del pasado, pero durante esos 3 años que les dije. Entonces estamos viendo como el Gordo de la niñez versus el Gordo después de que pasó toda la caca que tenía que haber pasado. Entonces, en verdad, es como súper entretenido. También hay un nuevo problema en Green Creek. Los Omega empezaron a llegar inesperadamente al Pack Bennett. Entonces estábamos como con esto, como que, ¿qué sucede? También tenemos a ¿Richard Collins? ¡No! ¡Richard Collins está muerto! No, tenemos este nuevo problema. No les puedo contar nada, porque si les cuento quién es el malo, van a saber por qué se separaron. Ya, filo, la cuestión es que hay un nuevo problema que involucra a todos los Omegas. Los Omegas son lobos que perdieron como la cordura y el vínculo. Entonces, cuando un lobo pierde el vínculo, el lobo se vuelve loco. El vínculo puede ser un sentimiento, una persona, un grupo de personas, etc. Y la cuestión es que ya me empiezan a llegar estos lobos a Green Creek, y está Oz y Joe y bueno, y toda la manada, por supuesto, así como que, oh no, Dios, ¿qué haremos? Y entre medio está todo el show del padre de Gordo, como sabemos, o como nos enteramos en Wolfsong.
anda suelto ese weón. Entonces todos le echan la culpa a él. ¿Es culpa de él o no? No lo saben. Yo sí, porque sí leí el libro. Ya, eso es todo lo que les voy a decir sin spoilers, porque en verdad no puedo contarles este libro sin spoilers. Así que si no han leído el libro y les interesa leerlo, vayan rápidamente. Váyanse, porque ahora empiezan los spoilers. Quiero partir diciendo que este libro rompió mi corazón. Está acá. Qué masoquista de mi parte leer estas cuestiones. Onda, yo sé que TJ Klune destruye mi corazón una y otra vez, pero yo sigo volviendo y leyendo y leyendo y leyendo. Entonces es como, amiga, date cuenta. El libro parte cuando están todos reunidos. Es esa escena de Bolson donde están todos reunidos en la oficina y Joe dice: nos vamos. Y Oz le dice: ¿cómo que nos vamos? Onda, se acaba de morir mi mamá, se acaba de morir tu papá. Y Joe es como que: sí, pero tú no te vas, nosotros nos vamos. Y onda, se va Kelly, Carter y Gordon. Y Oz queda como... En fin, la cuestión es que en esa escena parte el libro, pero todo esto está narrado desde el punto de Gordo ahora, no de Oz. Entonces es todo tan terrible. La cuestión es que ahí empiezan los flashbacks al pasado de Gordon. Nos cuenta que su papá, Robert Livingston, era el brujo del pack Bennett, que era muy grande. Es terrible eso, porque eran muchos lobos. Y la cuestión es que a Gordo, cuando es muy chico, onda, cuando tiene 6 años y empieza, como asumo yo, que a exhibir los primeros signos de magia, onda, el papá dice: ya, hay que hacerle los tatuajes al cabro chico. Porque si se acuerdan, Gordo es un personaje que tiene los brazos todos tatuados. Lo que no sabíamos es que lo tatuaron súper chico. Lo tatuaron cuando tenía 6 años, pobre Gordo. Entonces cabro chico gritaba como: papá, por favor, no me sigas tatuando. Y el papá así como: que es por tu bien. Y Gordo... ¡ah! Y la cuestión es que está Abel Bennett, que es el papá de Thomas y de Mark, que le dice como que: tú vas a ser el brujo de cuando, para cuando mi hijo Thomas sea el alfa. Y Gordo así como que: sí. Y de hecho es tan atroz, porque la relación entre Thomas y Gordo es tan bella al principio, como que se aman tanto. Thomas culiao. Entre medio de todos estos flashes también seguimos, onda, el viaje de Joe con Kelly, Carter y Gordon buscando a Richard Collins. Y todo lo que va pasando, como Joe va dejando de hablar de a poco hasta que un momento ya no habla más. Cómo llegaron todos rapados, porque si se acuerdan de la escena donde llegan todos así como que están todos con cabeza rapada, bueno, esto es culpa de Gordo. Entonces todas esas cuestiones como que nos vamos enterando en esta... entre medio de todos los flashes al pasado de Gordo. Entonces es como... por eso me encanta cómo está escrito este libro. La cuestión es que... ya, pues volviendo al pasado de Gordo, anda cuando... un día conoce a Mark, obviamente, y Mark era 3 años mayor que Gordo, si no me equivoco. Y Mark lo queda mirando así como que... y queda bobo al toque, al toque. Y Gordo es como que: ay, qué paja este huevo. Y entre medio también conocemos a... bueno, volvemos a conocer, pero ahora niños, a Tanner, a Chris y a Rico. Y nos damos cuenta de que en verdad ellos siempre han estado con Gordo. Siempre, desde el momento uno. Es tan hermoso. Yo, la cuestión es que entre medio de todo lo que va pasando, onda, o sea, bueno, Gordo va creciendo, Mark va creciendo, todos van creciendo. A Gordo se le hacen más claras las responsabilidades que va a tener cuando sea brujo ya oficial de la manada. La relación con Thomas sigue fortaleciéndose. Llega Elizabeth. En verdad me duele mucho este libro es terrible, porque nos damos cuenta que pasa algo terrible. A ver, un día cuando Gordo tiene 10, si no me equivoco, o 9, realmente no me... creo que 8. Soy pésima con las edades, pero filo, cuando Gordo era chico todavía, la mamá de Gordo mata el vínculo de Robert Livingston, porque los brujos también tienen un vínculo que los aterriza. Entonces, la mamá de Gordo siempre ha estado súper en contra de los lobos. Entonces, de hecho, como que intentó raptarse a Gordo y llevárselo lejos de todo este show muchas veces. El abuelo de Gordo también, de hecho, como que lo matan después, onda, se da a entender que lo mataron. Entonces, como que todo es súper conspiración y es horrible. La cuestión es que ya, pues pasa esta cuestión, la mamá de Gordo mata al vínculo del papá de Gordo, y el papá de Gordo, onda, se vuelve loco y destruye un pueblo completo, o una cuadra completa,
y incluido a la mamá de Gordo y a todos los que vivían ahí, y los lobos deciden encerrarlo. Entonces Gordo pasa a ser oficialmente el brujo de la manada. Es el brujo de Abel en vez de ser de Thomas por toda esta cagada que pasó, y no tenían otro brujo, así que tenía onda, Gordo tuvo que asumir nomás. Y después de esto, onda, pasó un poco más el tiempo y queda la cagada de nuevo porque llegan los cazadores, y los cazadores son los King. Y los King matan a todos, matan a Abel, matan a la familia de Richard Collins, que también era parte de la manada, matan a todos. Onda, literal que solamente queda Thomas, Elizabeth, Carter, que acaba de nacer, Gordo, y queda Mark. Y los demás están todos muertos. Bueno, y Richard Collins también está vivo. Y la cuestión es que Richard Collins, como le mataron a toda la familia y a todos los parientes, finalmente es como que dice, ¿sabes qué? No, chao, adiós, y se va. Y se va, porque Richard Collins en su mente culpa a Thomas de que no hizo nada para salvar a la familia. Entonces fue como que, traición, y se fue. Y la cuestión es que Thomas pasa a ser el nuevo alfa, porque Abel se murió, nada, el papá entonces murió y pasó a ser el alfa. Y Mark pasa a ser su segundo. Y la cuestión es que, bueno, ahí de nuevo empiezan nuevamente como a empezar de nuevo prácticamente, ¿no? con menos personas porque los mataron a todos. Y un día empiezan a llegar como otros lobos al Pack Bennett, que vienen como a reuniones, porque vienen de Maine, si no me equivoco, vienen de Maine. Llegan acá y le dicen a Thomas, onda, tienes que hacerte cargo, tú eres el alfa de todos los alfas, entonces necesitamos que vayas como a la sede central, ¿cachai? Y la cuestión es que un día, y acá es cuando queda la cagada, que es cuando que Thomas le dice a Gordo, Gordo, nos vamos. Y Gordo le dice, ya, bacán, pero nada, el colegio, no quiero dejar a mis amigos. Y Thomas le dice, nosotros nos vamos, tú te quedas. Necesito que cuides Green Creek. Y en ese momento a Gordo se le rompe el corazón. Y a mí también. Gordo se siente súper traicionado porque Thomas eligió, onda, a los otros lobos sobre él, cuando siempre Thomas le dijo, onda, tú vas a ser mi brujo, onda, siempre vamos a ser tú y yo para siempre. Es tan triste esa parte. Gordo se siente súper traicionado, obviamente con razón, yo también me sentí súper traicionada. Y la cuestión es que, nada, pues se van, onda, se van todos y literal que dejan a Gordo solo, onda, tenía 13 años y se van. Entre medio de todo esto había empezado slash un poco, ¿no?, en realidad el romance entre Mark y Gordo, onda, Mark ya le confiesa a Gordo de que ellos eran mates, eran compañeros de vida, onda, soulmates y toda la wea. Y había empezado un poco el romance, igual son carros chicos todavía, pero bueno, nada, 3 años de diferencia, Gordo tenía 13. Entonces, se dan su primer beso, pero onda, súper inocente. Y la cuestión es que cuando se van, Gordo le dice a Mark así como que, y Mark está como que, perdóname, yo voy a volver por ti, no sé qué. Y le regala como el lobito ese de piedra que siempre regalan. Ay, qué raya, tan manipulado. ¡Oh, amigo, date cuenta! En fin, la cuestión es que Gordo obviamente queda súper triste, pero igual como que entiendo, o sea, no es que entienda, pero se queda callado. Entonces como que se va a vivir con el tipo que era el dueño del garage donde trabajaba Gordo, y que de hecho el garage donde ahora trabaja Gordo, porque se lo dejó. Fue más su papá. La cuestión es que ya pues, empiezan a pasar los... Y esta es la parte de rancia. Empiezan a pasar los años y Thomas no vuelve. El Pack no vuelve. Entonces Gordo empieza a ponerse cada vez más resentido. Como más... no sé, más reacio a las emociones. Como que muy... Empieza a cerrarse Gordo. ¿No? Gordo era esta persona tan bacán, tan adorable, tan abierta a todo. Y ahora es esta persona que está como que súper cerrada, perdió la fe en la humanidad, poco menos. Y la cuestión es que mientras pasan los años, Mark visitaba a Gordo. Así como una vez al año el weón, onda, radios, onda, sin ni un puto mensaje durante todo el año. Y un día llega Mark y es como que ya, no sé qué, abra su weá, y después sigue de nuevo y desaparecía de nuevo 6 meses. Entonces, así llega, así pasan los años hasta que Gordo tiene 18, si no me equivoco. Y se acuesta con un tipo X cualquiera que sacó como del bar. Y justo llega Mark, así como que... Y Mark
onda, golpea la puerta y Gordo abre la puerta y Mara así como que ¿quién es? Por el olfato. Y Gordo es como que no me weí, onda, ¿quién te creí que eres? Y Mara así como que ¿quién es? Lo voy a destruir. Y Gordo es como púdrete, weón. Y la cuestión es que, bueno, ahí pelean, nos rompen el corazón de nuevo. Y Gordo onda, toma el último paso en rompe todos los lazos porque, bueno, se va a su pieza a buscar el loguito este de piedra y se lo devuelve. Y Mara así como que no, por favor. Y Gordo es como toma. Y lárgate. Y di la toma, que se vaya al carajo. Yo también la dije. Maraco. Mark se va destrozado y se va lejos. Y la cuestión es que ahí terminan como los flashbacks, porque hasta ahí nos cuentan la historia. Después, bueno, obviamente, bueno, Gordo se termina de crecer, ya es el personaje que conocemos y le amamos tanto. Y también nos cuentan el momento en que Carter, Kelly, Joe y Gordo llegan también de vuelta y se encuentran con todos estos cambios que había pasado en la manada mientras Oz hacía el alfa. Entonces ahí terminan los flashes y termina como ese flashback también como al pasado. Y la historia parte oficialmente un año después de la cagada que pasó en Wolfson. Porque todo, onda, las primeras como 150 páginas son como puro trasfondo. Y ahora parte de la historia. Y la cuestión es que ya pues nos encontramos con estos Omegas que están por alguna razón dirigiéndose a Green Creek, y nos enteramos ahí que es porque cuando Joe mató a Richard Collins se convirtió como en el alfa de los Omegas, pero él cuando mordió a Oz le dio el poder a Oz, entonces él lo convirtió en el alfa de nuevo. Entonces Joe es el alfa de todos los lobos, pero Oz es el alfa de los Omegas. Ay, es como... Ay, no lo puedo decir porque sea un spoiler de Hartson. Empiezan a llegar cada vez más Omegas y resulta que... y tenemos este otro personaje que es Michelle Hughes, que es una mujer que está, creo que en los 50. Estoy inventando la edad, en verdad lo mismo. Pero es la alfa sustituta de Joe para los alfa, para el alfa de todos los alfas. O sea, el alfa de todos los lobos. Está reemplazando porque Joe tiene la caga en casa, entonces Joe está en casa. Y mientras tanto, Michelle Hughes es la que está como a cargo, mientras. Y la cuestión es que cuando empezaron a llegar los Omegas, tuvieron que ponerse en contacto con Michelle para pedirle instrucciones, y cuando no podían hacer nada con los Omegas, mandaban a los Omegas a Maine, donde está Michelle, para que ella hiciera algo al respecto. Y la cuestión es que no se habían enterado de que esta buena los estaba matando. Y ellos están súper en contra como esta matanza indiscriminada, a pesar de que sean Omegas y que quieran atacar a todos. Y la cuestión es que ahí se dan cuenta de que en verdad estos Omegas, hay tantos Omegas que empieza a ser como sospechoso. Entonces al final se dan cuenta, por culpa de uno de los emisarios de Michelle, que está infectado, que esto de los Omegas es un virus y que este virus se transmite a través de la saliva y la sangre. Entonces... queda la cagada con este miserio que llegaron porque pucha, hasta se volvió loco el weón, se volvió Omega. Y se contagiaron Mark y Carter. Entonces empieza todo este show de que están... lo que hace el virus es que rompe el lazo con el vínculo. Qué raro suena eso, esa traducción está muy mala, weón. Pero filo, eso es lo que hace, como que el virus destruye el vínculo entre el lazo y el lobo. O en este caso el... Bueno, sí, y el lobo. Entonces Mark y Carter de a poco se están convirtiendo en Omegas. Y hay un punto en el que ya el vínculo se va a romper y van a convertirse en Omegas. Entonces están como en contra del tiempo para poder encontrar una solución. La cuestión es que cuando llaman a Michelle y le dicen, onda, qué weá, no nos contaste esta cuestión, Michelle es como que le dice, puta, están infectados, hay dos miembros de Tupac que están infectados, vamos a tener que matarlos, así que tienen 3 días para entregarlos. Y como que los huevos a Joe y Oates es como que, ándate la mierda, obviamente que no los vamos a entregar. Y Michelle es como que, ya, perfecto, yo ya les dije, que conste que yo ya les dije. Y la cuestión es que esta huevona se pone en contacto con los cazadores que destruyeron el pack de los Bennett todos esos años atrás, que son los King, que ahora están a cargo de Elijah, que es la hija
la hija que quedaba del clan, porque igual cuando hubo esta matanza gigante, igual mataron casi toda la familia esta weona. Y esta weona es como una... Ay, está tan enferma la cabeza, weona, porque es como de la Biblia, como que ama la Biblia, y la weona anda como con un megáfono diciendo versos de la Biblia, y es como... una enferma. Y anda, y la weona es como súper... ¿cómo se dice? Súper predicadora, anda diciendo como que Dios me ha encargado a mí limpiar este pueblo lleno de... lleno de pecados, porque el pecado camina entre ustedes y son los lobos y no sé qué. Yo soy la profeta elegida por Dios, bla, bla, bla. Anda, literal que la weona es enferma. Ya, pues mandan a estos weones. Onda, Michelle manda a los cazadores de nuevo a aniquilar al Pack Bennett porque dice, ah, qué pena, los perdí a todos. Y empieza el Pack Bennett como a formar un plan para primero recuperar a Mark y a Gordo de la demencia, que es transformarse en Omega, y después para encargarse de los cazadores. Y la cuestión es que entre medio se prende de nuevo la llama del romance de Mark y Gordo, porque al principio, o sea, después del año esto, Mark pensaba que con Gordo las cosas iban a mejorar súper rápido y que iban a poder empezar donde habían quedado. Y Gordo era como que, no, no, no. Entonces siempre estuvo todo ese año que pasó, ignorándolo. Y la cuestión es que, bueno, con toda esta cuestión de que ya están como contra el tiempo y que todos saben que se van a convertir en Omega y están perdiendo un poco las esperanzas, entonces al final como que Mark y Gordo se juntan nuevamente y son tan lindos y se aman de nuevo. El amor no es suficiente. Mark y Carter finalmente se transforman en Omegas y que a la cagada, es tan terrible esa parte, es todo tan terrible. Y la cuestión es que entre medio llegan otros brujos que le dan como la solución a Oz y a Joe de qué hacer con los Omegas. La solución es que los Omegas van a tener que seguir siendo Omegas, pero que Oz va a tener que hacerse cargo y ser el alfa. Entonces va a haber onda, por ejemplo, en el caso de Mark, Mark y Gordo ya no van a ser como, no van a tener como el lazo, pero como Mark va a tener un lazo de Alfa y Omega con Oz, y Gordo es parte de la manada de Oz, entonces van a estar como conectados a través de Oz. Esa es como la explicación, y lo mismo con Carter y Kelly. Ah, es todo tan terrible. Es todo tan terrible. La cuestión es que ya, pues entonces llegan estos dos brujos y con Gordo, le ayudan a Gordo y hacen como este ritual para que... para que Oz abra como la puerta que tenían sellada con la cuestión de los Omegas, y ahora Oz es como el alfa de los Omegas. La cuestión es que hay como un enfrentamiento entre los brujos que venían de parte de Michelle Hughes y la manada, y la cuestión es que ahí pelean con los Omegas que ahora están como al mando de Oz, y la cuestión es que queda la cagada y Gordo pierde la mano. De la nada, le pierde el brazo. Onda intenta salvar a Oz y hace como ¡no! ¡Pah! Y le lleva un cuchillazo y el cuchillazo atravesó su brazo y perdió la mano. Es tan terrible esa parte. Pensé que Gordo se nos moría. No se murió, menos mal. Menos mal que no se murió Gordo. Ya onda, como que los brujos cauterizan la mano, o sea, el muñón. Gordo está como, ay no, mi mano, onda, que ya no es mano, ¿qué voy a hacer? Y como que el otro, uno de los buenos le dice como que ya, córtala, si no necesitas la mano para hacer magia, onda, sosiégate. Y Gordo es como que en medio de toda esta cuestión, Mark todavía no se ha transformado en humano, onda, sigue siendo Omega, pero super lord. Es la cuestión que están todos como que entre medio que él está súper enojado con Gordo porque hizo que Mark se transformara full en Omega, porque Mark le dice así, o sea, Gordo le dice a Mark, anda, ya, déjalo ir. Y Gordo y Mark se transforma en Omega y es todo trágico. La cuestión es que ya, pues pasa esta confrontación y entre medio pasa algo maravilloso, que es que conocemos al Timberwolf. El Timberwolf es, todos sabemos, el mate de Carter. Menos Carter. Carter no sabe nada porque es un imbécil. Lo amo tanto. Qué maravilloso va a ser ese libro. Los cazadores llegaron con dos lobos. Uno muy X y otro que era gigante, el porte de un caballo. Y la cuestión es que ese lobo, cuando olió a Carter, como que dijo, ¿what? Anda, nunca se transformó en persona, pero era como, ¿qué pasó?
Entonces empieza a seguir a Carter por todos lados, onda, dejó de atacar a la gente, pero onda, anda persiguiendo a Carter por todos lados y Carter así cachando huevo, todos cachando menos él, como que ¿qué pasa con este lobo? Y el otro está como ¡ah! Y la cuestión es que cuando Ox se hace como el alfa de todos los omegas, onda, este, el Timberwolf no pasa nada, ¿cachai? Onda, sigue siendo lobo, entonces como es todo tan terrible. La cuestión es que ella pues llega a la confrontación final, la batalla final súper violenta. Copyright, filo. Entonces llega la batalla final y la cuestión es que se enfrentan todos los omegas con el Pat Bennett contra los cazadores y obviamente sale vencedor el Pat Bennett. El Aya, una enfermera cabeza, esa buena como que se puso explosivos y dijo como que ya no me importa nada, voy a matarlos a todos. Y como que corre a la casa, o sea, al bar donde está toda la gente de Green Creek, que a todo esto ya todos saben que hay hombres lobos entre ellos. Y explota la hueva y se muere la huevona, como onda un terrorista, enferma la cabeza. Pero Gordo hace magia y no les llega a ninguna de las partes de metal para que no maten a ningún lobo. Entonces como que hay un momento que era como que no, se murió toda la gente adentro. Pero Team Humano, onda, se habían encargado de sacarlos a todos del bar y estaban escondidos en otro lado, entonces en verdad no murió nadie, juegan. Y la cuestión es que ahí termina como ese show. Después ya como que empiezan a mandar a los omegas a distintos packs dentro de Norteamérica y tienen que comunicarse de nuevo con Michelle Hughes a declararle la guerra, así como que ya, Michelle, onda, es momento de que bajes, te bajes del podio, por decirlo así. Onda, tienes que entregarle el mando a Joe, que es el verdadero alfa de todos los lobos. Y Michelle es como, onda, el día pico, onda, ni cagando. Entonces ahí como que le declara la guerra. Y la cuestión es que después de eso, onda, cortan la narración de Gordo en la historia y nos ponemos en el punto de vista de Michelle, que acaba de cortar la comunicación por Skype con el Pat Bennett, donde fue esta confrontación donde le dijeron que tenéis que abandonar el puesto. Y está Michelle y está Robert Livingston, que es el papá de Gordo, y le dice como que yo necesito que estos huevones me devuelvan lo que es mío. Que nosotros ya, que ya sabemos en este momento que se refiere al hijo que tiene él, que no es Gordo, sino que el medio hermano, que era el hijo del vínculo que tenía ella y que mató a la esposa antes en el pasado. Sí, y que es el Timberwolf. Onda, el Timberwolf es el hijo que está atrapado en su forma de lobo y es hijo de Robert Livingston, el hermano de Gordo y el mate de Carter. Y Michelle dice como que, pero ¿cómo? No sé cómo entrar, o sea, no sé por qué lado ir y atacar a estos weones. Entonces Robert Livingston le dice como que tú tienes a alguien adentro. Y Michelle dice así como, oh, Roy. Porque Robbie era un emisario de Michelle antes, pues, onda, era como el espía que había mandado ella en Wolfson para que le reportaran todos los movimientos de Ox. Pero que le salió el tiro por la culata porque Robbie se volvió parte de la manada. Y ahí termina Revenson. Y ahí parte Hudson. Que a todo esto ya leí. Voy a leerlo de nuevo antes de grabar ese video porque en verdad todavía no me recupero como psicológicamente. Esa weá está terrible. Onda, creo que estoy sorprendida de que ahora Wolfson es mi libro feliz de esta saga. Así que nada, pues onda, ¿para qué decir que yo estos libros los amo demasiado? Creo que ya es como redundante decirlo, ¿no? Y nada, lo recomiendo, onda, lean de verdad Wolfson, partan con Wolfson, después lean Ravenson, ya está Hudson disponible en EPUB y en físico. Está maravilloso. Y nada, esa sería como... Esa sería como la historia de Ravenson contada por mí. Así que nada, pues espero que les haya gustado el video. Recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales como siempre. Déjenme en los comentarios si leyeron el libro, si les gustó, qué les pareció, les gustó tanto como a mí o no, qué sé yo, qué piensan de mi hermosa polera, qué sé yo. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Adiós.